Sorprendidos. ¡Ja! Es solo el comienzo. Aquí hay un personaje clave. El gerente general de la compañía inmobiliaria que ganó el concurso a dedo, o sea, no hubo concurso, se lo adjudicaron directamente, es nada más y nada menos que Darío Herrera Falcones. ¿Les suena ese nombre? Es el ministro de Obras Públicas del gobierno de Guillermo Lasso y también fue ministro de Vivienda, porque de vivienda parece saber bastante. 14 millones de dólares en un contrato inmobiliario que ha resultado un fracaso. Sin embargo, esto a él no lo inmuta. Hasta le causa risa. Entregamos nosotros 200 viviendas por 70 mil dólares cada una, 14 millones de dólares, con obras de urbanización, áreas comunales, piscina, jacuzzi, canchas de fútbol, hasta iglesia.